wish to stay. Y muy buenas gente, espero que estén muy bien. Así que vamos a hablar de unos vehículos. Como sabéis, en GTA Online hay un montón de coches. Así que hice este vídeo para hablar pues sobre 7 para mí los mejores. Para cada uno vamos a hablar del rendimiento de cada uno y cómo es, vamos a opinar un poco. Y nada chicos, vamos a empezar con ellos. Y el primero que he puesto aquí es el de Best Age. Ya sabéis cómo se ve, pues se ve guapísimo, está muy bien diseñado. Y este pues tiene una aceleración general moderada, vale. O sea que tiene una aceleración moderada, pero una máxima velocidad súper, súper buena, ¿vale? Así que os sirve mucho para las carreras. Está muy bien diseñado, como vamos a verlo por el interior. Está muy bien, ¿vale? Y este puede estar superior o casi igual al Tesseract, ¿vale? En velocidad al Tesseract igual. Pero solo puede ser superado también por el Tesseract mejorado al máximo. Así que vamos a verlo por dentro. Y ya pues, no sé qué más decir de este coche. Está súper bien para las carreras, que os sirve muchísimo. La mayoría de las carreras que podéis ganar, puedes usar el de Best Age porque tiene solo, en vez de tener las cuatro ruedas de atracción, o sea de tracción, pues solo tiene las traseras, así que te puedes girar fácilmente y seguir aunque te choques o lo que sea. Y aquí tenemos el e-Morgan. Es el primer vehículo eléctrico que posee una excelente aceleración, como se ve en los otros vehículos como Raiden por ejemplo, y un manejo impresionante, ¿vale? Con una alta carga aerodinámica que permite curvas de muy alta velocidad con poca o ninguna pérdida de tracción. O sea, tú puedes seguir y no vas a perder el control, ¿vale? No vas a perder el control. Junto con su frenada aceptable, o sea, tiene una frenada aceptable, una frenada que está súper bien porque tú vas corriendo rápido y luego frenas y frena al momento, o sea, que no te frena después de unos metros o lo que sea, ¿vale? Y este coche yo lo usaría para las carreras que tengan muchas curvas, porque carreras con muchas rectas no nos va a servir tanto porque no tiene una velocidad, o sea, no tiene una velocidad máxima tan buena, ¿vale? Y el precio, como estáis viendo, es un poco alto, por eso estoy en los pros y contras, ¿vale? O sea, los contras que tiene este coche es el precio, que vale 2.165.000, cuando pues podría valer un poco menos porque no tiene una aceleración tan buena como los otros deportivos que valen menos, ¿vale? Así que bueno, está bien para las carreras que tengan más curvas que rectas. Así que el diseño, como estáis viendo, tú lo modificas así y queda pues súper guapo. Hay más modificaciones, más cubiertas y bueno, pues nada, pasamos por el siguiente. Y aquí tenemos el Trax. Y este coche, pues como estáis viendo, está guapísimo, ¿vale? Por fuera tiene unas líneas que están súper guapas, como estáis viendo aquí. Lo único malo que tiene este coche es el precio también, que vale, pero normal, no todo el mundo lo puede comprar por 2.325.000, ¿vale? Así que vamos a hablar un poco, vamos a ver el interior también, que queda pues, creo que está muy guapo el interior también, como estáis viendo. El volante está súper chulo y nada chicos, vamos a hablar de los pros y contras. Yo creo que pros que tiene este coche es la aceleración, ¿vale? Aceleración y manejo muy alto, o sea, el manejo pues manejarlo súper bien y pues no sé, y tiene una frenada también súper buena. Y las contras, pues el precio, como os decía, el precio muy elevado, tiene más de 2 millones, no todo el mundo lo puede comprar. Y lo que necesita más es velocidad punta, o sea, que coja mucha velocidad y que siga lo mismo y aumentándose poco a poco. Os lo recomiendo mucho, la verdad, para las carreras y todo eso. Y nada, chicos, aquí tenemos pues el famoso Tesseract que todo el mundo quiere, ¿vale? Un coche eléctrico. Así que vamos a ver el precio también. Tiene un precio de 2.825.000, casi 3 millones, ¿vale? Lo único malo de este coche es el precio y que no suena. O sea, tú vas a mucha velocidad y no te da la sensación de que estás yendo a mucha velocidad. Pero bueno, vale casi 3 millones, así que vamos a hablar de pros y contras. Pues pros, mucha velocidad y en punta, o sea, coge mucha velocidad y sigue para adelante. Y buen manejo y frenada también, o sea, este coche también igual. Tú vas muy rápido y luego frenas y te frena al momento, casi al momento. Y las contras, pues el precio muy alto y no lo puede comprar todo el mundo, ¿vale? O sea, el precio tiene muy alto y no lo puede comprar todo el mundo. Y pues sí que no suena, tú vas a mucha velocidad, como decía, no te da la sensación de que estás yendo a mucha velocidad. Pero por lo demás el coche está guapísimo. Con el diseño me refiero, está súper chulo. Y ya pues aquí tenemos el Krieger. Este coche tiene pues muy buen diseño, ¿vale? El diseño está súper chulo, deportivo, guapísimo. Y tiene una aceleración y velocidad bastante, o sea, es bastante rápido este coche, ¿vale? Os lo recomiendo mucho porque la mayoría de la gente cuando entras en carreras usan este vehículo para ganar. O sea, este coche para las carreras es perfecto, ¿vale? Así que empezamos con los pros y contras.
Pros, el diseño. Pues el diseño por fuera está súper guapo. La velocidad en punta también. Aceleración, igual. Tiene muy muy buen manejo, ¿vale? O sea, tú lo manejas súper bien. Y las contras, pues el precio, que es muy alto, casi 3 millones. Y pues el interior, ¿vale? Como habéis visto al principio, el interior me parece un poco más básico, ¿vale? Así que, bueno, por lo demás está perfecto para las carreras. Lo recomiendo también. Y aquí tenemos el Ocelot Paria. O sea, este coche tiene la línea, bueno, tiene las líneas como estáis viendo, no son tan guapas como el otro que hemos visto, por ejemplo, como el Trax, ¿vale? No son tan así. Y el interior, pues es más sencillo, ¿vale? Ahora lo vamos a ver por dentro, me parece muy sencillo. Y nada, chicos, vamos a ver los pros y contras de este coche. Pues pros, este coche tiene mucha velocidad para ganar los contrarrelojes. Siempre, pues este coche para la gente que es principiante y no tiene para comprarse otros coches, pues este coge mucha velocidad. Y el precio, pues es bajo, ¿vale? O sea, el precio no es tan alto, 1.420.000. Y las contras, pues tiene un manejo muy malo y la aceleración, pues media, pero coge mucha velocidad en punta. Así que nada, chicos, seguimos con el próximo coche. Y bueno, aquí tenemos el Emerus, así que este coche pues no sé qué opinar de él, la verdad, porque me parece un coche perfecto, ¿vale? Tiene muy buena aceleración, frenada también súper buena, manejo súper bueno, o sea, sirve para todas las carreras, está muy bien diseñado también. Lo único malo que le veo a este coche, pues simplemente el precio, que es muy alto, que vale casi 3 millones. Y lo demás, pues no sé, yo lo veo perfecto. Si tenéis algo en contra, pues me lo decís abajo, porque no sé qué opinar sobre este coche, porque me parece perfecto. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, dar like, ¿vale? Para que le llegue a más gente, suscribiros si aún no lo habéis hecho. Y nada, este no ha sido un vídeo para decir cuál es de mejor a peor, pero más o menos de los mejores que me gustan a mí. Es mi opinión y lo dejaré como parte 1, así puedo hacer algún día la parte 2 de otros coches. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo, aquí os dejo ver todos los vehículos otra vez de nuevo. Y nada, nos vemos pronto.